Bienvenidos, nos encontramos en la fábrica del Fortín Salteño. Hoy cocinamos todos empanadas salteñas. Nos encontramos en la fábrica del Fortín Salteño. Al lado mío lo tengo Azul, que está a punto de empezar a hacer las empanadas salteñas, algunos dicen las más ricas del país. ¿Cómo estás, Azul? Bienvenida, bien. Cocinamos todos. Contame cómo se empieza. ¿Se empieza por un picadillo? Claro, empezamos por el picadillo, digamos, de la empanada de carne. Sí. En el cual, en principio, tenemos que cortar la carne. ¿Qué tipo, qué carne es? ¿Qué corte? Usamos nalga. Ok. La cortamos en pedacitos bien chiquititos para después cocinarla. Bárbaro. ¿Y se cocina de qué modo? Lo que hacemos nosotros es hervir la carne hasta que queda tierna. Una vez que ya está tierna, la sacamos. ¿Y la hervimos con sal, con algún condimento? Le ponemos un poquito de sal nada más. Un poquito de sal, bárbaro. Los condimentos vienen después, cuando ya la carne está cocida. ¿Y el punto de cocción es la carne tierna? Tiene que quedar tierna. Bueno, entonces una vez de tener la nalga cortada en cubos chiquitos, la pasamos a una fuente y vamos a cocinarla. Ya pasaron unos minutitos del hervor. Mientras la carne se está hirviendo, pasamos a la papa. Vamos a pasar la papa. ¿Qué la cortamos cómo? Es la primera vez que voy a trabajar, quiero decirlo, y soy muy peligrosa con este cuchillo. Pero bueno. Por favor. Bueno, lo primero, vamos a hacerle una base a la papa para que después no se te resbale. Mirá vos, qué interesante. Ahí está, la podés parar y ya no se va a mover. Genial, bárbaro. La cortamos en, digamos, rodajitas, no muy gruesas. Ahí, un poquito quiero más gruesita. Esto no es fácil. Un poquito más gruesa. Más gruesa, ahí. Disculpe, señora. No, está bien. Chicos, esto no me ayuda, no voy a conseguir nunca más marido, quiero decirlo. Esto no me está ayudando. Bueno, perfecto, vas bien. Me salió hermoso. Bueno, ahora podés juntar las dos rodajitas, muy bien. Vamos a cortarlas en bastones ahora. Más o menos del mismo grosor que la rodajita. Bárbaro. O lo ideal sería que quede un cubito. De esto no se vuelven. Si querés, hace de a una, no hay problema. Ay. No, quiero decir que es muy difícil manejar este cuchillo, que el cuchillo ya está filoso y el mío no, por eso ya corta bien. Bárbaro. Bastones, ahora cubitos. Ahora vamos a los cubitos. Lo mismo, respetamos el grosor para que queden más o menos simétricos. Ay, genial, bueno. Yo me puedo casar. Tal cual. Bueno, metemos la papa entonces en el agua. ¿Y cuánto tiempo de cocción? Una vez que hierve, nos vamos fijando que la papa se ablande, pero que no se deshaga. Bueno, seguimos con la parte del relleno de la empanada salteña y ahora es el turno del verdeo. Vamos a cortar verdeo. Bueno, manos a la obra. Lo primero, sacamos la primera parte para que quede parejito. Bárbaro. Muy bien. Y ahora, bien finito, escondé los dedos para atrás, así no te los cortas. Vamos a empezar a cortar. Bueno, ¿cuál es el secreto del manejo de este cuchillo? Punta. Apoyás siempre la punta y movés el taco. Muy bien. Soy una experta, quiero decirlo. Esto es lo mío. Bueno, llegó el turno del huevo duro y esta es mi mejor parte, es lo que más sé hacer. Lo rompemos. Vamos a romperlo. Mi técnica es, paso la mano. No importa. Chico. No importa. Sirve igual. Lo que haces, ay, qué papelón. Le sacas la piel. Lo hice con mucha pasión, ¿entendés? Como sí, que me... Entusiasmo. Esto de la cocina me apasiona. Bueno, alejamos. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Para esto no hay mucha técnica. Es simplemente
que le dé el cuchillo y que quede bien picadito. No comparen el huevo de ella con el mío. No hace falta. Algunos lo rayan, ¿no? Algunos lo rayan, pero acá queremos que se note el pedacito. Que se note, genial. O sea, este tamaño ya estaría bien. Ténganme paciencia. Está bien, está bien. Todo se aprende. Ahí se quedó. Genial. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar un poquitito del caldo que tiene, que quedó de la carne ya cocida. Bueno, entonces acá tenemos el caldo de la carne, gelatina sin sabor. Sin sabor y sal. Sal fina. Le vamos a agregar un poco de sal a la gelatina. A la gelatina. Atenti este detalle. Para que se disuelva bien. Mezclamos un poco. Le vamos agregando de a poquito la gelatina al caldo. ¿En qué consiste la gelatina? ¿Por qué se le pone gelatina? Mira, la idea es que cuando enfríe el total del relleno sea fácil de repulgar y no pierda todo el jugo en la empanada. Ah, que es como compacto, digamos. La gelatina, cuando la exponemos al calor, se funde. Exacto. Entonces, el jugo, que ahora es jugo, al calentarse va a volver a ser jugo. Genial. Ya está lista la papa y la carne. Entonces, Exacto. Sacamos... Vamos a sacar un poquito de la papa. Ves que los cubitos todavía siguen con forma. Sos una genia. A mí se me desarma, quiero decirlo. Vamos a sacar un poquito de la carne. Ahora vamos a agregarle la gelatina, la grasa y los condimentos. Bárbaro. En principio tendríamos que ponerle un poco de comino. Comino. También le vamos a poner un poco de ají molido. Bien condimentado, ¿no? Tiene que tener, sí, bastante condimento. Bueno, ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a fundir un poco de grasa para agregarle pimentón y ponérselo al relleno. Bárbaro, grasa vacuna. Grasa vacuna, sí. Una vez que ya está caliente, vamos a apagar el fuego y le agregamos pimentón. ¿Por qué apagas el fuego para agregar el pimentón? Para no quemarlo. Le ponemos un poquito de pimentón y ya va directamente al relleno. A último momento agregamos el pimentón y ya lo... Vamos al relleno. Lo pasás al relleno. Entonces a la carne y a la papa. A la carne y a la papa ya condimentadas. Ya condimentadas. Bárbaro. Ahora vamos a mezclarlo un poquito. Mezclamos. Este es el famoso picadillo de la empanada. Que ya estaría... Ya casi listo. Casi, ¿no? Listo. Falta... El caldito de la carne. Una vez que ya lo mezclamos así un poquito, vamos a agregarle el caldo que tenía la gelatina y la sal. Lo mezclamos bien y así como está, lo dejamos enfriar. ¿Va a heladera? Se enfría a temperatura ambiente y después lo llevamos a la heladera. Si es posible, hasta el otro día. Para que compacte todo, ¿no? Para que quede bien durito. Perfecto. Bueno, ya está el picadillo frío y ahora... Vamos a ponerle el huevo y el verdeo para ya poder repulgarlo. Bárbaro. Se le echa arriba. Arriba. Esparcimos un poquito. La rama. Y vamos con el verdeo. Vamos a ponerle un poquito. Ponemos abundante. Abundante para que... verdeo. Se sienta, digamos. Ahora ya estaría listo para repulgar. Bárbaro. Bueno, estamos en la recta final. Vamos a armar la empanada. Así es. Vamos a repulgar. Entonces, agarramos una masa. Permiso.
porque yo no me voy a quedar afuera de esto. Tomamos una porción. Es más o menos la medida de la cuchara, ¿no? Más o menos la medida de la cuchara. Ponemos verdeo para que tenga. Ahora la cerramos. Vamos. Compresión. Compresión para que quede bien cerrada. Y empezamos a repulgar. Metemos una punta para adentro. Bárbaro. Ahora esta punta que quedó la llevamos para adentro. Y con y cada punta que va quedando, vamos llevándola para adentro. ¿Cuántos repulgues son? ¿Tienen...? No. Los que salgan de tu mano. Los que salgan. Dicen que si haces 30, te podés casar. ¿En serio? No. Ya los hago... A mí no me salen más de 15. Así que se ve que todavía no. Momento, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a tener que seguir esperando. Bueno, y ahora... Las ponemos en la bandeja. Bueno, una vez que la bandeja está completa... Las vamos a llevar a la cámara. Para la después cámara. Llevarlas al restaurante. Al restaurante. Bárbaro. Ya llegamos al restaurante del Fortín Salteño. Nos está esperando Amalia, una de las dueñas, para probar las empanadas y contarnos un poquitito de la historia del restaurante. Bueno, estamos con Viviana en la cocina del restaurante El Fortín, a punto de sacar las empanadas salteñas para llevarlas al horno. Bueno, acá la mesa pidió dos picantes. Vamos a agarrar las dos picantes. Sacás la harina. Sacamos el resto para que quede bien cocinadas. Ponemos en el horno y a esperar 4 minutos que salgan por el otro lado. Bueno, aquí nos encontramos con Amalia, la dueña del restaurante Fortín Salteño. Muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros, que los dueños serían mi mamá, yo y mi hermano. Exacto. Y estamos muy contentos de recibirlos a ustedes. Es bueno que la gente conozca que hay lugares donde podemos comer cosas tradicionales. Tradicionales. ¿Hace cuánto que están? Porque es un restaurante que, como decías hoy, como decías recién, lo hizo tu mamá y tu papá, que son salteños. Son salteños, mi papá de Adorán, mi mamá de Metán. Y decidieron venir a Buenos Aires y pues después de una serie de un buen tiempo decidieron poner este local, que hace 50 años. 50 vendiendo años. Vendiendo siempre en esta esquina, Cabildo y Deza, empanadas salteñas. Uno de los primeros restaurantes regionales, ¿no? Que hubo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y perdura. Y bueno, perdura porque, bueno, estuvieron mis padres, estamos nosotros y, bueno, pensamos que va a seguir con nuestros hijos y con nuestros nietos. Contame de la receta. Bueno, la receta surge porque mi abuela, que vivía en San Lorenzo, que es una localidad muy linda en Salta, que es un lugar de veraneo. Muy turística. Muy turística y todo. Bueno, vivía ahí y nosotros veníamos desde la ciudad, subíamos, íbamos a San Lorenzo y ya sentíamos ese olorcito a pimentón, ese olorcito a verdeo, tan característico de la empanada. Entonces, todo el mundo... Permiso, me tentaste. Sí. Vos seguí contándome. Todo el mundo hablaba de las empanadas de Eva, que era mi abuela. Uh-huh. Entonces, mi mamá empezó a mirar, a ver cómo la hacía y cómo lo hacen en Salta. Carne cortada a cuchillo, nosotros la hacemos de nalga, pero pueden hacerla de roast beef, de nalga, de tapa de asado, pero en realidad queda rica con nalga cortada a cuchillo. Realmente es muy deliciosa, muy rica. Le agradecemos a todos los chicos porque la verdad que nos atendieron muy bien allá en la fábrica. Y bueno, contanos en qué horarios están. Nosotros estamos al mediodía de 12 a 15 y 30 y a la noche de 20 a 24. Bueno. La gente viene, se reúne, toma una copita de vino, salteño. ¿Qué vino es este? Este es el vino de Cafayate. De Cafayate. Domingo Hermanos. Es un vino tradicional en Salta.
Bueno, entonces los invitamos a todos, realmente es delicioso, te felicito, el restaurante es precioso y bueno, éxito. Bueno, muchas gracias, un brindis, que gracias. Tengan ustedes mucho éxito también. Gracias, y nosotros nos encontramos la próxima.